Comenzó la Universidad de la Calle, un súper contenido, lluviosa la tarde en la ciudad de Santo Domingo. José Mato, está picante el día. Sí, está gris el día. Está abrazado, honestamente. Vamos a estar claro. El día está para estar abrazado. O sea, aquí. Yo estoy haciendo mi diligencia temprano. ¿Cómo temprano, hermano? Claro, escribiendo. ¿En qué está? ¿Qué va a hacer ahorita? Oye, buena tarde, primera gente. Mentor. Primeramente. Ajá. Diga, mentor 30. Yo venía haciendo un live ahora cuando venía. Ajá. Y me llegó una idea en la cabeza. Digo, el día está ñoño. Hay que tener varios números para tirar porque puede ser que no te copie uno. Claro. Es verdad, pero una pregunta. ¿Eso lo hacen los hombres o también las mujeres hacen eso? Ahí va también porque el segundo consejo vino ahí mismo, ahí sí. Automático pegado, como el aceite que viene del salami. Ajá. Digo, pero por eso que son varios números, porque si tú tiras un número, cuando viene a ver ya tiene varios números también y le tiran adelante. Ah, sí, claro. No, sí. Pero y me refiero a las personas que están solteros y no necesariamente es para... A veces hasta para hablar. Claro. Tú quieres un contacto. Hay gente, por ejemplo, hoy, hay tigres que ellos han tirado y le han tirado a ellos. Pero ¿qué pasa? La que le ha tirado a ellos sí. No está como la que él le tiró. Él tiene que esperar que la que él le tiró rebote. Si ay, esa, no diga eso. Ah, pero esa es la cruel verdad. Son varios chinazos que tú tienes que tirar. ¿Cómo así? Tú tiras chinazos para los pies. Ajá. Sí. Dependiendo del grado. Chinazos para el pecho, a las que son más seguras. Y dependiendo, tú te vas manejando. Claro. A ver lo que cae. A ver, la primera que cogió el chinazo de frente, si las otras no han copiado, arranca para allá, día está ñoño. Eso está fuerte de parte de ustedes. Yo. Eso es para los que están solteros. Nosotros, los hombres serios. ¿Mm? No, yo no aplicamos para eso. O sea, cuando ustedes eran solteros, ustedes lo hacían. No, yo nunca he hecho eso. Fuera No, nunca. Saludos a la gente que está conectada en las redes sociales en la.uk, en YouTube, la Universidad de la Calle. Pidan sus saludos, estamos al día. Llega el momento de educar en la radio. Controversias. ¿Qué pasó ahí? ¿Te vieron saliendo en la historia? Chismes. Tú diste la foto y la tomo yo. Y el verdadero flow urbano. Y lo más importante, con la mayor credibilidad. Míralo ahí, señores. Con la mayor credibilidad llega el rector Brea Frank. Y esto es la Universidad de la Calle, la UCA. Bienvenidos a la Universidad de la Calle. Hablemos de la lluvia en la ciudad de Santo Domingo y para la gente que tira basura cuando está lloviendo, la gente que se pasa, la gente que no entiende que hay que cuidar la ciudad. Vamos a hablar un poquito de esto porque la ciudad ahora mismo está complicada. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? El huevo del día. Aquí descubriremos los errores más bochornosos que solo se pueden ver en la República Dominicana y algunos lugares. El huevo del día en la UCA. Vamos a dar un huevo colectivo a la gente que lo hace mal. Y es una pregunta que le hago a la audiencia. ¿Las intermitentes van cuando está lloviendo? Negativo. ¿Quién fue que llama? Hay que llamar a Hugo Vera. Sí, Hugo, ¿dónde que está? En Intran, director del Intran, maestro. Sí. Un chiste malo. No, Hugo pero, Vera. Sí, pero bueno. Cuando él estaba en la radio, ahora en Intran, hace en unos chistes. Dirección de. No. Él es muy duro. Y en un el gran tránsito, incumbente. En el tránsito es muy duro. Sobrino de Freddy. Sí. Lo sigo de cuando estaba que hacía las intervenciones, pero los chistes de. Yo no soy bueno. Yo no recuerdo los chistes de él, honestamente. Yo tampoco. Los pocos que recuerdo eran excelentes. Mejor que lo de Borugo y Cuquín. Sí. Wow. No sé de lo que tú te. Es verdad. Acho papi. Lo último que yo recuerdo. Acho papi. ¿Tú sabes que lo último que yo recuerdo de Hugo Vera? Una reunión que tuve con él para decir. No, porque. Es de lo mío. Yo lo sigo. Te estoy diciendo. Lo sigo desde los tiempos de Freddy. Sí, yo sé que es sobrino de Freddy. Sí, pero bórralo de los chistes malos. No me encanta. Así mismo, dale otra vez. Pero yo tenía una pareja en ese momento que no le gustaba. Era ella. Hugo. Mira. Lo arreglé. Tú eres brillante. Vale. 809-562-2732. Mire, en lo de la luz intermitente, por ejemplo. El dominicano cree que si prende eso, el que está atrás, que no está viendo, lo va a ver y no lo va a chocar. Exacto. Es verdad eso. Son reglas no escritas de los choferes dominicanos. Sí. La intermitente es cuando tú estás parado como en una carretera. Que tú estás quedado. Que tú estás o parqueado o el vehículo está en vaina de emergencia. Está quedado o algo. Pero no, es que por si no te están viendo, porque se supone que la dos luces traseras, la dos rojas, sí. Esas tienen que servir en el carro. Pero una cosa, y eso no lo dan, no está en el librito eso. Tiene que estar. Ok. Ahora pregunta, ¿leyeron el librito? Lo que pasa es que bueno. Aquí...
Aquí estamos, recuerden que estamos en DR. ¿Dónde? DR. Ok. Aquí tenemos reglas nosotros los choferes, que aquí manejamos la defensiva, a que no me choquen. Es verdad. Porque es aquí verdad, tú no puedes manejar y que tú tienes que ir por lo tuyo, y que yo voy por mi derecha. No. Y un motorista, no, olvídate de eso. Mira bien, a que no te choquen, siempre a la defensiva, ah, sí, que no me den. Yo, cuida lo tuyo. Yo he estado manejando y gente me dice, di que No, porque otra gente manejando y yo le digo, frena. No, porque él no me puede chocar. ¿De qué? No te puede chocar. No, sí, chocar. Él no es loco, aquí oye. Te choca. Te dan y siguen. Tiene después que caerle atrás. Él no es loco, dice él. 809-562-2732. Hablando un poquito de la lluvia, reportes de la ciudad. ¿Cómo está Santo Domingo? Tenemos imágenes desde el satélite de la UCA. En breve, hello, buenas. Sí, buenas tardes. Saludos, joven. ¿Dónde anda, hermano? Ahora mismo estoy en el Naco, pero parece que el Naco lo movieron y estamos como en el mar, medio a medio. Venecia. Mándanos un videito a la gente que esté en la calle para colocarlo al 809-8. Anótalo ahí. Tú estás parado a la derecha, lo sé. 809-867-2862. Envíenlo su video, 809-867-2862. Pero envíenlo como reportero. Este tal calle. Exacto. Está pasando esto. Mira aquí, Brea, mira esta parte y todo lo demás. Su número de matrícula y diga la UCA. No, matrícula de universidad. Bro, la policía aquí mismo a la derecha, ¿verdad? Exactamente. Manito, dame reporte desde el Naco como si fuera un noticiero. Espérate, que la garganta no la preparé para esto y la primera vez que yo llamo. Yo luego, a mí sí, nada más me sale buenas tardes. Ok. Entonces, ¿por qué calle andas? Ahora mismo, mira, yo sé que estoy frente a frente al Club Naco, en un tapón, y hay un camión de eso, de lo que tienen, cosas redondas, atravesado, que eso, no hay, que nadie venga por aquí, por favor. Ya no aceptamos más carros. Dios mío. Oye, lo que vamos a hacer, vamos a colocar un link en nuestro Instagram. Ajá. Ahora, la gente que esté en la calle y que quiera reportar, que entre a ese link y se va a conectar con el satélite 8 de video de la UCA. Okay. Vamos a colocar, Jeremías, el link de nosotros en el canal de Instagram. De WhatsApp, el link de WhatsApp. No, en el Instagram, Okay. Tú vas al Instagram de la UCA, en la biografía, le das clic y te va a conectar directo con nosotros, o envíanos un video al 809-867-2862. Encárguese de eso allá con el equipo. Ah, el pero link, duro. Meta mano. Una pregunta, Brea. Tú que sabes más que yo, pues yo no soy de este lado. Sí. Él menciona que Naco está inundado. ¿Tú crees que Naco se inunde? ¿Te lo digo o no te lo digo? Tú eres palomo, porque tú sabes lo que tú sabes. ¿Qué tú sabes? Lo que él, ¿qué? Tú sabes, Brea. Lo que yo no sé. No, ¿qué pasó? No. Tú ¿qué sabes pasó? El sufrimiento. Él porque tiene su cuarto con baño adentro. A mí, para lo que no sabe, bueno, ya, yo no le he dicho, yo no he hablado nunca de eso. Pero así. Está bien, pero. A mí se me inundó una guagua el Naco. No, mentira. No vuelvo a preguntarme eso, no se mato. Vamos a tener pero problemas. Pero como dicen los muchachitos del barrio, recuérdate. En Naco, oye, aquí no, es como el lápiz dijo. El lápiz dijo en una entrevista que le hice, está en mi canal de YouTube, Brea Frank. Ajá. Tú puedes estar donde tú quieras y no hay lugar donde el agua no te pueda llegar. Tú puedes tener un encumbrado de Punta la Cana. Delincuencia, pues. No, cállese, mentor, es lo mismo. Ay, perdón. Hello, perdón. Pero son primos. Hello, buenas. Saludos, buenas tardes. Reportando, dale. Estamos reportando aquí desde la autopista de San Isidro, después de la cabaña, solo mal de agua con el muro que han puesto en el medio. Tú supiste. ¡Wow! No relájate. Porque antes el agua cruzaba. Sí. Tú lo sabes muy bien. Claro. De hecho, a un amigo se le inundó ahí dentro. Es verdad. Entonces, pero eso está lleno de agua ahora mismo. Oye, me está lleno entrando para adentro y saliendo para afuera. Oye, ¿qué reportero? Entrando para adentro y saliendo para afuera. En San Isidro. Eso es frente al matadero, ¿verdad? Gracias. Ah, sí, ahí mismo es. Por lo menos no hay una polverada como hay. Está todo calmado. Ey, sí, es verdad, porque eso siempre está en construcción y hay mucho, y siempre está. Tiene 17 años haciendo la carretera. No, el Ministerio de Obras Públicas está trabajando, señores, sí, para ampliar la carretera. Eso sí. Cuidado. Hello, buenas. La puta, rector, reportando aquí desde Lomina City. Ah, un pica ok, pollo, reportando. Vamos allá, dame calle y situación. Bueno, estamos aquí dirigiéndonos al puente que cruza Sabana Perdida. Un tapón tremendo del gordo aquel. Ya tú sabes, agua por doquier.
Por doquier. Por doquier. Era por doquier, pero está bien. No dijo nada correcto. Ya arrancó. Quería decir. Está emocionado el reportero. Nosotros, sí, el mío se emocionó, el mío. Sí, de Lomina para Sabana. De un solo bobo. Vamos a ver, tenemos un reportaje de la UCA en el cruce de Mano Guayabo ahora mismo, señores. No, eso no es fula. Vamos a ver el video, pero, vamos a escuchar lo que... Bueno, señor, este video vamos a colocarlo en Instagram, en la historia. Este video, el cruce de Mano Guayabo. Entren para que ustedes vean lo que cómo está el cruce de Mano Guayabo ahora mismo. Un solo charco. Y abajo. Ahora mismo. Esto es en vivo, ¿verdad? Eso es mío, un oyente. Que diga el nombre, señores. No sean malos crediticios. Melvin. Envía. Melvin, si tú sales vivo, un saludo para ti. No, Melvin anda en algo alto, sí, porque miren, si pueden evitar salir ahora mismo, ¿verdad? ¿Tú no me lo dijiste ahorita? Las personas que están oyendo. Pero yo no soy una persona. Los que están oyendo, si pueden evitar, ¿verdad? Salidas innecesarias. Claro. Eviten salir a molestar a la calle. Si no algo de prioridad, usted va a salir a comprar su chocolate con pan, porque eso es lo que se va a cenar hoy en todos los hogares de la Gómez para allá. O si ella llama. Chocolate con pan. Sí, sí. Vamos a conectar con el pueblo. Una más y nos vamos. Hello, buenas. Señores, buenas tardes. Saludos. Ay. En este campo está cayendo muchísima agua. Ay, mi madre. ¿Cuál es tu campo? En la Jacobo Magluta. Ay. Después de Villamella, todo el campo. Es decir, que después de Villamella está acá. No, sí, no, señor. No, hay un par de sitios que no me un peaje que le falta. 809-867-2862. Conecta con la Universidad de la Calle. Cualquier video que tengan, lo pueden enviar por ahí con su nombre y le damos sus créditos aquí en la UCA. 809-867-2862. Miren, vieron hablando de otra cosa, ¿vieron lo que dijo la OMS, Organización Mundial de la Salud? ¿Qué dijo? Ellos hablaban de que se avecina otra pandemia. O sea, que va a venir una pandemia más grande que la que tuvimos en el 2020, mentor. ¿Y de qué? ¿Pero de qué viene esa? Más o menos, para uno estar orientado y prepararse. Para saber si compramos papel higiénico o no. Para saber si le espero aquí o fuera. Dice que va a ser más mortífera y que debemos de estar preparados. Y advierte que la alarma por otro patógeno emergente con un potencial más mortal permanece y se tienen que tomar las medidas preventivas. O sea, que lo del COVID fue una chancleta delante de lo que pudiera pasar. Y esto es bien serio porque lo dice este pana que no ha dado una buena noticia en los últimos tiempos. Una pregunta, ¿hay un enfermo ya? Por lo menos uno. No. Él es como una advertencia, como para que nos preparemos como seres humanos y mantener la higiene y no hacer nada desordenado. Mentor, ¿qué te preocupa? Que si nosotros estamos superando la primera todavía. Todavía. Y ya no están frequeando con una segunda. Ay, bobo, compañero. Señores, los casos migratorios se atrasaron 2 años. ¿Cuánto duró la pandemia? 2 años. La escuela de los muchachos que perdían 2 años en este país. Ay, eso ha afectado. Que tan brutos los muchachos, hey, ¿verdad? ¿Cómo es, mentor? Esos 2 años de... Ok. Eso le ha afectado mucho a la educación dominicana. No, y a todo el mundo, los trabajos, lo emocional de las personas, todo afectó a partir del tema COVID. De hecho, se ha dicho que después del COVID, la pandemia que le siguió fue la de la salud mental. De hecho, estamos sufriendo de eso todavía. Sí, estamos sufriendo de eso todos. Hello, buenas. Se fue, está 809-562-2732. Estamos en la UCA, Universidad de la Calle. Dos tópicos bien interesantes, esto de la lluvia. La ciudad está ahora mismo en una situación, ¿verdad? Y mañana creo que va a seguir también el abogado de Nigeria. Sí. No se puede trabajar, mentor, mañana. ¿Por qué está lloviendo, mentor? ¿A qué uno va a salir para la calle? Diga usted. No, yo vengo. Qué bueno, porque estamos descontando los días a la Nelfa. Nelfa dice que tiene una maestría hoy. No le ponga la adelante, por favor. No. Mucha ansiedad. La Nelfa. La Nelfa dice que tiene una maestría hoy. ¿Dónde hay una maestría bajo lluvia hoy? No, nadie, maestro. Pero una maestría en no la hay cama. Hoy no hay ni maestro. El latino también dice que va a mezclar una fiesta en una piscina. ¿A quién? Mezclar, pero
Ni pa tirar un plato ahí, México. No hay compromiso. Hay otro video ahí. Otro video de nuestros oyentes aquí a la UCA. Vamos a ver. América. Dale para atrás porque ahí se ve. Mariñando, el que no quiere contar. Buenas tardes, Brea Frank, en la 105.7, informando por Avenida Las Américas, no hay agua, porque esté jariñando. El que no quiera coger tapón, que coja para Las Américas, camino al aeropuerto, a buscar la feria. Ah, durísimo. Un abrazo. ¿Cuál es el nombre de él? Ey, José Mata. Bueno, qué apellido. Qué combinación. Oh, bromando. José Mata, primero. Sí. Para que vean, miren, nuestra audiencia, envíen sus videos de donde quiera que estén. Y súbalo a la historia, hermano. Súbalo a la historia. Manden sus Instagram para que lo taguemos en la UCA, que es la cuenta más activa del Caribe ahora mismo. La UCA. Así comenzamos la Universidad de la Calle. Un súper contenido. Tenemos regalo. Hay dinero. Voy a regalar 2,000 pesos hoy. Venimos con los especialistas. Vamos a hablar con un abogado que le dieron 3 meses a Luisito, ese muchachito. Vamos a ver por qué a Luis le dieron 3 meses y a los demás le dieron de 1 año. Exacto. Vamos a hablar con Peralta, ¿verdad? Lo tenemos, Manuelito. ¿Qué más dice aquí el guión? Especialistas, abogado, maestría alta gama. También venimos hablando de Presidente Studios Podcast, que sale esta noche, que también vamos a regalar $100 por esa vía. ¿Te gustó? Ah, pero tú estás entregado, ¿eh? Ya lo sabes.